Funcionarios del gobierno central visitaron la comunidad en Manuel de Santa Ana para comunicarles sobre la construcción de una biblioteca totalmente equipada como parte de las acciones de la fase 2 del Plan Control Territorial. La construcción de la biblioteca forma parte de un programa para brindar aprendizaje a los jóvenes y evitar que ingresen a grupos delictivos. Venimos a trabajar en la fase 2 del plan de control territorial, como lo ha mandatado el presidente Nayib Bukele, justamente a traer desarrollo y progreso con dignidad a estos lugares. Ya están asegurados 30 cubos y va a ser bastante importante porque traen desarrollo y con ellos viene biblioteca, centro de cómputo, centro de talleres para la convivencia. Nosotros también tenemos con ellos juegos para la juventud y entonces es un polo de desarrollo, un polo de cultura que los jóvenes van a poder estar pues permanentemente trabajando de manera gratuita en ese lugar. Además, se realizarán proyectos de reconstrucción vial e iluminación pública. Los residentes aprovecharon la visita de los funcionarios para solicitarles ayuda con la escrituración de sus viviendas. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, explicó que realizarán un estudio para ver la situación legal de los terrenos para luego proceder con acciones que permitan solventar la solicitud de las familias. Precisamente por eso estamos aquí. Porque vamos a investigar el caso, qué sucede con ese terreno. Tenemos las herramientas, las instituciones correctas que nos ayudan a encontrar por qué no se puede legalizar el terreno y es lo que le vamos a dar respuesta en cuanto tengamos ya la investigación hecha. Este es un informe de laprensagráfica.com.